idea para dónde se fue Octavia. Ella solo dijo que se iba de viaje, nada más. Ah, y que el viaje iba a ser muy largo. Largo, ¿no? Es que yo me pregunto, ¿qué la hizo irse de viaje de un día para otro? Ay, pero no te preocupes por Octavia, ella es así. Ella toma decisiones de repente, sin pensar. Además, a ella le fascina viajar. Bueno, si por casualidad usted habla con ella y le dice a dónde fue, avísame. Yo necesito saberlo. Permiso. Juan Pablo, ¿por qué? No sé, te noto un poco preocupado. ¿Por qué quieres saber su paradero? Bueno, es que nosotros tenemos un asunto pendiente. Eso es todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un asunto? ¿Qué asunto? Permiso. Adelante. Señor Juan Pablo, lo busca. ¡Hola! ¡Abuela! ¿Cómo están? ¿Cómo está, hola, mi abuela? Dios me lo bendiga, mi feliz, amor. Feliz, hermano. ¿Cómo estás? Leticia. Hola. Perdón. Oye, qué bueno que están aquí. Abuela, gracias. Mire, ella es la mamá de Mercedes. Hola. Mucho gusto. Y bueno, también mi psiquiatra favorita. Bueno, encantada. Numidia de Valecillo. Encantada. ¿Cómo está, doctora? Bueno, me imagino que muy emocionada, ¿no? Su hija se va a casar, le va a dar un nieto. Ah, quizás le da dos, porque bueno, la doctora tiene una gemela, ¿sabían? Sí. Y como dicen que eso es hereditario, quizás no. Mercedes tenga gemelos. Dios mío, ¿usted se imagina, doctora, yo con bisnietos gemelos? Ay, sí, es verdad que de la alegría se me explota el corazón. Epa, abuela, ¿qué pasa? No diga eso ni en broma, yo. Mire que usted ya está mejor. Ay, ¿y eso? ¿Está enferma? Bueno, sí, el corazón que ya no me da para más. Bueno, estoy tan malita que cualquier impresión me puede mandar para el otro mundo. Ay, pero qué terrible. Gracias. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vinimos a cubrir el evento. Y yo, por supuesto, vine a la boda de mi amiga del alma, Merchuri. Por cierto, no la veo para felicitar. ¿De dónde está? Mira, no sé, a mí me pareció que ella se metió detrás de esas maticas que están por allá, porque, bueno, como eso está muy, muy solo, ¿no? Y así muy solito, no sé, debe estar meditando, ¿sabes? Sí. ¿Por allá me dijiste? Sí, por ahí, por ahí. Ah, bueno, entonces yo voy a buscarla. Bueno, yo voy contigo, bueno, yo sí. La voy a acompañar. Nos vemos ahorita. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues vine por ti. Ahora que sé lo que estás buscando, ni de broma voy a dejar que te arriesgues. Ya no hay nada que arriesgar, Gustavo. La mujer que mató a mi mamá se fue. Y ni siquiera sé si va a regresar. Tú no me vas a perder. Yo no me voy a apartar de ti. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú eres la abuela más especial del mundo. No, y tú lo sabes, picarona, tú lo sabes. Doctora Claudia, cuando nuestros padres murieron, mi abuela se convirtió en papá, en mamá, en todo. Tanto para mi hermano Luis Felipe como para mí. Ella es lo más especial que tenemos. ¿Verdad, hermano? Sí. Qué familia tan emotiva. Me enternece. Juan Pablo, ¿por qué no los vas ubicando en las sillas? Yo tengo algo que hablar con Reinaldo. Sí, seguro. Con permiso, doctora. Permiso. Gracias. Vamos, mi amor. Por acá. Por allá, Luis Felipe. Rey. Permiso, señor. ¿Pasó? La familia de tu yerno me da náuseas. Están en Balagosa. Bueno, te tienes que calar tus náuseas, aguantátelas y calátelos a ellos también. Y me haces el favor y los tratas bien, con decencia. Porque la gente no puede sospechar que no eres tú, sino que eres Claudia, ¿me entiendes? Cuando era pequeña me divertía tanto suplantar a Claudia, pero ahora mucho más. Todo el mundo me trata como la gran señora. Espero que tú no hagas lo mismo en la cama y me trates como tu fiera. Mira, vale, déjala meter de mano, chico, que esto se lo va a dar cuenta, vale, por favor. Bueno, podemos decir que... Mira, ya... ¿quién llegó ahí? Astrid. Y ahora que por fin me deshago de Claudia, no voy a permitir que nadie se interponga entre nosotros dos, Reinaldo. Nadie. Elena, no puedes rendirte ahora.
¿Cómo hago? Si ni siquiera puedo hacer justicia, Gustavo. La persona responsable de todo esto no está, se fue. Bueno, pero entonces la conseguimos. Acuérdate que mi papá es policía. Nosotros podemos hablar con él. Él nos puede ayudar. No lo has buscado en tantos años y lo voy a buscar ahora para pedirle un favor. Bueno, yo lo tengo que buscar de todas formas por mí, Elena. Yo cometí muchos errores con él que yo necesito arreglar. Yo no lo enfrenté cuando debía. Bueno, pero todavía estás a tiempo. Ustedes todavía tienen toda una vida y la suficiente entereza como para mirarse a los ojos y aclarar todo. En cambio, yo nunca voy a perdonar a mi papá. Está bien, búscalo, pero hazlo por ti, no por mí. No, no, no. Por los dos. Bueno, Astri, por favor, chica, ¿cómo me haces tú eso, vale? ¿Cómo vas a renunciar tú, ah? Es que después de lo que pasó entre usted y yo, no me sentiría a gusto en la agencia, señor Reinaldo. Es más, yo ni pensaba venir para acá, pero Mercedes insistió. Mira, Astri, yo la verdad lo que hice fue expresarte mis sentimientos, más nada. Y la verdad te pido mil disculpas si eso te ofendió, en serio. Pero por favor, chica, reconsidera. No te vayas a ir de la agencia, no vayas a renunciar, por favor, vale. No sé, señor Reinaldo, no sé. Mira, tú eres una excelente profesional y la verdad es que yo lamentaría mucho que tú te me fueras así de la agencia. Y bueno, mira, Astri, no me hagas sentir más mal de lo que ya yo me siento, ¿sí? Por favor. Además, ¿cómo le vamos a explicar a Mercedes y a Claudia que tú te vas así de la noche a la mañana, sin chica, sin reconsiderar la oferta que te estoy haciendo? No vayas a renunciar, ¿vale? Tú has hecho mucho esfuerzo y mucho empeño por esa agencia. Anda, pues. No seas así, chica, confía en mí. De verdad me promete que más nunca va a hacer lo que hizo. Mira. Palabra de caballero, créeme. Está bien. Está bien, señor Reinaldo. Yo me voy a quedar en la agencia, pero después conversamos. Ahora quiero ver a Mercedes. Con permiso. Hay mucha gente que piensa que hay que casarse porque los demás lo hacen, pero eso no es así, mi amor. Abuela, yo sé que estoy tomando una decisión muy importante en mi vida. ¿Sabes? Si algo admiré yo en esta vida, es el amor que sentía tu padre por tu mamá. Sí, pero ellos estaban enamorados. Bueno, yo no sé lo que sientes tú por esta muchacha, pero tus ojos me dicen que esa no es la mujer de tu vida. Abuela, yo... Ya, no me expliques nada. Es una decisión que tomaste tú. Te vas a casar con Mercedes, bueno, porque va a tener un hijo, porque quieres hacer un hogar. Y yo lo único que te voy a pedir es que por favor le respetes. Que haga lo mismo que hizo tu papá con tu mamá. Respetarla. Honra su memoria. Yo siempre he honrado a mis padres. Siempre. Y casándome, no solo los voy a honrar a ellos, sino que también voy a hacer justicia. Que si te digo la verdad, tan solo... ¡Vamos, muévete, Iñaki, muévete! Mira, paterno, te voy a agradecer una cosa, ¿no? La próxima vez que tú te vayas de la casa, saca tú mismo tus corotos, ¿oíste? Porque Pola me hizo trabajar que parecía un caletero de puerto. Es más, yo creo que me salió una hernia en el tobillo. Las hernias no salen en los tobillos, Iñaki. Además, dale gracias a Dios que tuviste que trabajar y hacer ejercicio, porque te iban a tupir las venas y nada más que poniendo disco y disco y disco. Oh, qué va. Mira, para Olguita y para mí, yo voy a comprar un chinchorro matrimonial. Pero eso sí, el que sea más liviano. El livianito, ese es bueno, el de Leuco, el de Leuco. ¡Pola, mi vida! ¡Mira lo que te traje! ¡Ay, amor! Un colchón ortopédico, mi cielo, con 20 años de garantía. Bueno, que eso es mentira, porque cuando tenga 19 años y medio, yo voy a ir a reclamar, porque seguro que lo hundes por aquí, ¿ves? Y me van a decir, no, señor, eso no se puede cambiar, pero no importa. Lo importante, mi cielo, es que la dueña de mi amor use ese colchón. ¡Ay, eso! ¡Hola! No, llévese por el cuarto, no, llévese. ¡Ay, colchoncito nuevo! Aquí en la casa. ¿Verdad? Uh-huh. Algo en esta casa faltaba sin él. Ay, sí. Ay, Pole, yo lo veo a ustedes y te lo juro que con todos sus rollos y sus problemas no me preocupo porque su amor es que, no sé, es tan grande, va como por encima de todo. A veces a mí me da miedo enamorarme porque pienso que no va a llegar un amor así como el de ustedes para mí. Bueno, mientras más te empeñes en buscarlo, menos lo vas a encontrar. El amor viene solo y cuando llega, no hay vuelta atrás, mija. No hay vuelta atrás. El matrimonio es un contrato legal. Yo no tuve que hacer esta ridiculez para casarme con Reinaldo.
Ahora soy su esposa y punto. Es mío y nadie va a estorbar en mi matrimonio. Ay, esta mujercita es demasiado sospechosa. Pregunta de más y parece que sabe mucho. Algo anda buscando, pero yo la descubro primero. Sí, ríete. Yo sé lo que tú quieres. Quédate con Ricardo. Pero si no tuve piedad con Claudia, menos la tendré contigo. Sé que ya sabes que fui yo quien mató a tus papás. No necesito pruebas. Lo sé por la forma en cómo me miras. Pero no te va a servir de nada, porque voy a acabar Llámate a tus padres, ahora viene tu abuela, tu hermanito ciego, y por último serás tú. Y tú no te me resbales, Rey, porque te veo tan emocionado con Astrid como con la estúpida de Flor. Pero esta vez no te la voy a dejar pasar. Ay, mi vida de casada no va a ser un jardín de rosas. ¿Cuánto trabajo tengo por delante para estar? Los contrayentes pueden firmar el libro. Juanpi, firma. Alcántara. Los testigos, por favor. Ante la ley, están unidos en matrimonio. Estamos casados, mi amor. Ahora nadie nos podrá separar. Solo se nota. Sí importa, porque es el único y el mejor que tengo. Y te espera porque lo voy a buscar. Bueno, anda, pues, anda. Acomódate rápido. Ay, perrito, dámelo, por favor. Sí, dame. Anda, Sofía, perrito. Sofía. Cuidado que te puedes morder, Sofía. No corres, trae perro, Sofía. Pues, Sofía. Se casó, Rolito. Mi Juan Pablo se casó. Ay, mi niña, pero no llores. No te pongas así, vale. No te pongas así. ¿Cómo no quieres que me ponga así, chicos, si tengo el corazón roto? ¿Pero qué te puedo decir, Elenita? No te pongas así. Mira, lo mejor es lo mejor. Así tú te desligas de ese rollo una vez por todas entre Juan Pablo, Mercedes y tú. Pues no, no me voy a desligar, Rolito, porque resulta que el hijo que van a tener Mercedes y Juan Pablo es mi sobrino. ¿Cómo va a ser tu sobrino? Va a ser tu sobrino, mucho, debe ser. Ni que tú y ella, o no sé, fueran, qué sé yo. Pues sí, yo soy la hija de Reinaldo Luzardo. Mercedes es mi hermana y Juan Pablo es mi cuñado. Ay, Rolito. Tú y este bebé son el regalo más grande que me ha dado la vida. ¿Sabes, Juanpi? Este bebecito me ha hecho ver el mundo diferente. Es que ni siquiera lo he cargado y ya me siento mamá. Quiero abrazarlo, besarlo. Bueno, o a ella, porque todavía no sabemos el sexo. Pero yo supongo que tú lo vas a querer igual, sea hembra o sea varón, ¿verdad? Por supuesto que sí, Mercedes. Ay, Juanpi, es que yo jamás pensé que me iba a sentir así, tan, tan sentimental, tan maternal. Es que por primera vez entiendo a mi mamá. Ahora hasta hablamos como si fuéramos dos buenas amigas. Y eso jamás lo habíamos hecho. Y todo gracias a ti, Juanpi. ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque tú me cambiaste. Tú eres el regalo de vida que me ha hecho ser más humana. Y por eso es que estoy tan feliz de que ahora pertenezcas a mi familia. Gracias, mi amor. Si te digo la verdad, tía Claudia, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Cómo es que no lo sabes, mi amor? Mercedes se acaba de casar.
Entonces el imbécil de Juan Pablo ya pertenece a esta familia. Sí, pero ¿por qué lo dices en ese tono? Bueno, pues no me cae muy bien que digamos. Pero si Mercedes está enamorada de él, allá ellos. Entonces aquí todos encontraron qué hacer con su vida, menos yo. Sí, mi amor, hasta tu mamá encontró qué hacer con su vida. Se fue de viaje y al parecer consiguió al hombre de sus sueños. Ah, qué bien. Ojalá y no vuelva más nunca. Y no solo lo digo por ti, sino por mí también. Como estaba ya lejos, yo creo que las cosas entre mi padrino y tú mejoren, ¿ah? No entiendo. ¿Qué tiene que ver Octavia en mi relación con Reinaldo? Porque Octavia es una mala influencia para mi padrino. Y yo sé por qué te lo digo, tía. Ay, Lucas, eres un traidor. Pero ya vas a ver, a ti también te voy a pasar factura, Mario. Mami, estoy tan feliz. Ay, mi amor. ¿Cómo que no hay vuelta atrás? Yo entiendo que usted haya perdido todos sus sueños en el comando. Pero yo perdí mi vida. Perdí a mi esposa, Meloy. Perdí a mis padres, perdí mi rumbo, perdí mi trabajo, perdí toda posibilidad de ser feliz. Cada vez que yo me miro al espejo, me miro con rabia. Porque no tengo rostro, no tengo identidad. ¿Qué te puedo decir, hijo? No tengo palabras. Yo me siento igual que tú. Si yo no tengo el comando, tengo que recuperar mi vida. Yo tengo que recuperar a mi esposa. No hagas nada todavía, Matías. Yo primero necesito digerir todo esto para tener una idea clara, una respuesta concreta. Señores, Octavia Ferrari no ha salido del país. ¿Y eso de qué nos sirve, de acuerdo? Es mucho. Juan Pablo, nosotros todos continuamos en la pelea. Sobre todo él que no sabe nada del comando. Él continúa en la lucha. Bueno, esa lucha de él es mucho más legítima que la del comando. Dile que siga adelante, que todos tenemos derecho a la justicia. Juan Pablo, escúchame esta información que te va a interesar mucho. Octavia Ferrari no ha salido del país. Como te estoy diciendo, es información de primera mano. Mire, ¿qué sabes de Claudia? ¿Cómo está? Sí, Leopoldo, ella está bien. No te preocupes. Lo de anoche era por el matrimonio de Mercedes. Acércate. Ten la plena seguridad de que lo puedes hacer. Claudia sabe perfectamente quién es Reinaldo Luzardo. Puedes confiar en ella. Lo haré, Leopoldo. Gracias. Juan Pablo, quería aprovechar la oportunidad para desearte lo mejor en tu matrimonio. Elena, tú y yo tenemos que hablar. No, Juan Pablo. Tú ya eres un hombre casado. Tienes que respetar a tu esposa y respetarme. No, es que no se trata de eso. Es acerca de Octavia. Juan Pablo, yo ya sé por qué tú estás tras ella. Yo te entiendo, pero por favor entiende que Octavia se fue, que ni siquiera sabemos dónde está. Es que no sé, Elena. Yo intuyo que ella está muy cerca. Recibí la llamada que estaba esperando. Octavia no se ha ido del país. Ay, yo le pido a Dios que ese hijo que lleva en su vientre, su hija, bueno, que sea la felicidad para mi nieto Juan Pablo. Que vuelva a sonreír porque él perdió la sonrisa el día que esos desalmados le quitaron la vida a sus padres. Yo no entiendo cómo hay gente que es feliz matando a otro. Bueno, eso es de mentes desquiciadas, de mentes enfermas. Cállese la boca, vieja tonta. Doctora, ¿por qué me habla así? Tanto su hijo como su esposa eran unos pobres seres infelices que no merecían la vida, igual que sus nietos. Ellos también debieron haber muerto en aquel accidente. Es que tú no sabes cuánto lamento no haberlos liquidado aquella noche. Pero ¿quién es usted? No adivina. No adivina. Yo soy la espectacular mujer que despachó a su hijo y a su nuera al infierno. Dios mío. Mi nieto. ¿Dónde está mi nieto? ¿Para dónde va? Felipe. Usted no va para ningún lado, ay, ni insólita. Ay. Ay. ¿Qué me pasó? Me está fallando el corazón. Ay. Ay. Es que usted ya ha durado demasiado. Debería morirse. ¿Qué busca? Mi pastilla. Un pastilla. Por favor, mi pastilla. A ver, ¿qué pastillas? Estas pastillas. Sí. Estas pastillitas. Una pastillita. Por favor. Se lo suplico.
oro, doctora. Por favor, doctora. Muérete, vieja insólita. Piensa que te vas a reencontrar con tu hijo y con tu nuera en el infierno. Y muy pronto tendrás a tus adorados nietos. Bueno, muchachos, espero que se vayan y pronto, porque estoy esperando a alguien que es de suma importancia para mí. Muy bien, don Eloy, nos llamamos mañana. Bien. No perdamos contacto, por favor. Así es. Papá. Gustavo. Si te digo la verdad, tan solo... Abuela, abuelita, resiste, por favor. ¡Una ambulancia! ¡Alguien que llame una ambulancia! ¡Mi abuela se muere! ¡Ay, nona, nona, nona! ¡No te vayas a morir el día de mi boda! ¡Mira que eso puede ser pagosísimo para mi matrimonio! Permiso, permiso, por favor. Permiso. ¿Qué le pasó a mi abuela? Ah, bueno, no sé. Yo la dejé de lo más tranquila paseando por el jardín. Y cuando volví, la encontré tumbada, inconsciente. Le colapsó el corazón. Tu abuela se está muriendo. Abuela. Abuela, por Dios. Abuela, ¿por qué? Estos son los señores que lo están buscando, señor. Permiso. A ver, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Quiénes son? Somos de la fiscalía, señor Luzardo, y venimos a entregarle esto. ¿Esto qué? Vamos a ver. Ya, pues, mentico, esto es una citación para que yo vaya a declarar ya a la fiscalía por una denuncia que puso Claudia. Es algo relacionado con el tráfico de cadáveres de la policlínica Los Naranjos hacia el exterior. Lo hizo. Claudia me denunció. La muy desgraciada se atrevió a denunciarme. Tiene que haber algo, Dios mío, algo, lo que sea. ¡Ay! ¿Qué es esto? Este hombre está sacando sustancias radioactivas camufladas en cadáveres. Estás a un paso de la cárcel, Reinaldo Luzardo. Momentico, comunicadora, ¿qué hace usted aquí metida? ¿Y leyendo esto? Juan Pablo, ¿qué te pasa? Hay que actuar rápido. La abuela está muy mal. Abuela. 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 Que alguien llame una ambulancia, por favor. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo está la abuela? ¿Cómo la ves? No reacciona, hermano. Hay que llevarla inmediatamente a una clínica. Resiste, vieja bella. Tú puedes. Un poco más, por favor. Hazlo por Luis Felipe y por mí. Resiste, abuela. Juan Pablo, tú la puedes llevar a la clínica. Yo corro con todos los gastos. Agarra la cabeza, sí. Ay. Estoy llamando el servicio de ambulancia, pero sale ocupado y ocupado. Bueno, pues entonces que alguien la lleve para la clínica, porque no podemos seguir viendo a la nona agonizando aquí. ¿Aló? Servicio de ambulancias. Necesito una urgente. Sí, tome nota. Calle Las Lomas, urbanización El Tamar. Apúrese, por favor. Entonces, comunicadora, ¿con qué cuento me va a salir ahora? Porque no me va a venir a decir que está trabajando, porque yo un día de fiesta, no es trabajo. Precisamente, señor Luzardo. Imagínese que hoy quedé en hablar con el editor de una revista de negocios importantísima. Estoy cuadrando para que usted salga en la portada de la próxima revista. Eso va a ayudar muchísimo a su imagen. Está bien. Me parece buena esa idea, interesante. Sí. Y bueno, fíjese, casualmente yo estaba buscando un papelito para poder anotar el número de este señor, ¿verdad? ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con esos documentos y yo estoy de verdad anonadada. Pues déjeme decirle que todo lo que está aquí es mentira. Por supuesto, señor Luzardo. ¿A quién se le ocurre creer semejante infamia? Usted utilizando cadáveres para sacar sustancia. Por favor, déjeme decir una cosa. Yo no sé hasta dónde es capaz de llegar sus enemigos. Caramba, veo que yo con detenimiento todo lo que está allá adentro, ¿no?
Pero es que imagínese, señor Luzardo, yo no me imaginaba que sus enemigos eran tan malos. Esto es digno de una mente retorcida. Reconozco que estoy asustada, señor Luzardo. Yo jamás imaginé que sus enemigos fueran tan malos, tan peligrosos. Bueno, eso es para que usted vea el calvario que yo estoy sufriendo. Porque esos malnacidos que ni siquiera yo conozco, mire, se valen de cualquier cosa porque ellos están empeñados en desprestigiarme. Bueno, y para eso fue que yo la contraté a usted, pues, para que contrarreste toda esta situación que yo estoy pasando. Por supuesto, señor Luzardo. Cálmese, cálmese, que yo me estoy ocupando. No, y que no solamente eso. Mire, usted sabe lo que es esto. La citación que me mandaron de la fiscalía para que yo vaya a declarar en cuanto al casito ese. ¿Qué le parece? Oh, horrible, señor Luzardo, de verdad. De verdad, yo le digo, a mí no me gustaría estar en su pellejo. Abuela, abuelita, por favor, resiste. ¿Sí? Abuela, te necesitamos. Sí, Felipe, cálmate, tranquiliza. Yo voy con mi abuela en la ambulancia. Bueno, yo voy contigo. No, hermano, no. Es mejor que te quedes aquí. Yo apenas tenga alguna información de la salud de mi abuela, yo los llamo. Leticia, cuida a mi hermano, ¿sí? No, bueno, pero yo quiero estar con mi abuela, yo quiero estar con ella, hermano. Hazle caso a tu hermano, Luis Felipe, ven. Nosotros después vamos, yo te llevo, te lo prometo, ven. Yo sí voy contigo, Juanpi, yo soy tu esposita. No, Mercedes, tú también te quedas aquí. Tú no estás ni para ajetreos ni para angustias. Recuerda que el médico te lo dijo, ¿sí? Vamos, por favor, vamos. Hermano, por favor, avísame. Llámame, llámame, ¿sí? Tu abuela va a salir de esto, Luis Felipe. Quédate tranquilo. Vamos a rezar para que sea así. No se hagan falsas esperanzas, Barbie infelices. Esa vieja ya está en las puertas del infierno. Y así te digo la verdad, tan solo... La verdad es que ya se me había olvidado lo agradable que lo agradable de un padre de comer y conversar con su hijo. Bueno, la verdad es que ya soy un hombre de carne y hueso otra vez. Siempre fuiste un viejo solitario y muy estricto contigo mismo, papá. Tú nunca quisiste disfrutar de la familia. Sí, es verdad. Es verdad. La sacrifiqué por haberme empecinado en esa lucha contra las injusticias. Y te confieso, hijo, que ahora me pesa haberlo hecho. ¿Sigues activo como policía? No, que va. Ya me retiré. Y muy decepcionado, por cierto, porque busqué la justicia y no la encontré. O sea, es una utopía, es un espejismo. Eso no existe, hijo. Los únicos que siguen triunfando son los corruptos. O delincuentes. Eso sí es verdad que no se jubilan ni se regeneran nunca. De verdad que no puedo creer que estés hablando así. Con toda esa derrota por delante, ¿qué pasó? Menos mal. Menos mal que no seguiste mis pasos. Pues te equivocas, papá. Yo quiero retomar la carrera policial. Volver a la academia, papá. Necesito que tú me ayudes con eso. Cuando una mujer se enamora, se compromete, se entrega toda. En cambio, el hombre no. El hombre se siente más seguro, tranquilo, relajado. Y entonces, por ejemplo, se olvida de comprar flores. Se le olvidan los detalles, pues. Ay, a mí no me importan los detalles, Pola, ni las flores ni los bombones. A mí me importa que sea divertido, agradable y sobre todo permanente. Bueno, una cosa espera una y otra te presenta el amor. Ay, sí. Ay, yo no sé qué hago hablándote del amor, Paula, si no lo conozco ni en persona. Bueno, lo he visto pasar, pero él como que no me ha visto a mí. Ay, tú sabes que, Paulita, que yo me voy a ir a bañar rapidito y a vestirme porque me tengo que ir para la policlínica otra vez. Ay, tengo guardia. Uy, la cosa, la policlínica, guardia otra vez. Pero ¿hasta cuándo vas a trabajar tú? No descansas nunca, mija. ¿O es que acaso tienes algo por ahí en la clínica? ¿Tú tienes tu jugú? Ay, ¿qué jugú? Nada, Paula, nada de eso. No, lo que pasa es que, bueno, que cada día hay más trabajo porque la población crece y, bueno, hay más enfermos. Dime la verdad, tú le estás metiendo el ojo a alguien en la clínica. ¿Quién es? Dime. ¿Un enfermero, un camillero, un paciente, un médico? ¿Quién? Ay, nadie. Ningún enfermero, ningún camillero, ningún paciente, nada de eso. Ah, entonces es un médico. Sí, un médico.
porque fue el único que no descartaste. De modo que tú quieres terminar la carrera policial. Pero, chico, yo recuerdo que una vez me dijiste casi gritando y con rabia que tú no querías saber nada de esas cosas. Bueno, papá, desde esa vez para acá ha pasado mucho tiempo. Además, yo estaba muy inmaduro también. Pero dime una cosa, chico. Tú no tienes una profesión. Tú no tienes una carrera ya estable, ¿no? Sí, sí la tengo. Lo que pasa es que nunca dejo de pensar en esas palabras que tú me dijiste alguna vez. Alguien tiene que ocuparse de la justicia. Menos mal que no seguiste mis pasos. Porque ahora estarías en vías de ir hacia un viejo frustrado como yo. ¿Y qué estás haciendo ahora que te retiraste de la policía? Bueno, lo mismo que hacen todos los policías cuando están cesantes. Asesorar las empresas, cuestiones de seguridad, que si esto, que si el otro. Pero tú, chico, ¿qué actividad tienes? Y cuéntame, ¿en qué te desenvuelves? Bueno, yo soy editor de mi propia revista. Pero tengo un problema. Me veo obligado a hacerme socio de Reinaldo Luzardo. ¿Qué? Sepárate de ese hombre inmediatamente, Gustavo. Ese tipo es un delincuente. Ay, qué bueno que me dices eso, papá. ¿Tú te das cuenta ahora por qué quiero ser como tú? Ni por qué quieren destruirlo. No, que va, no tengo ni la más mínima idea. Pero no se preocupe, porque yo muy pronto voy a con ellos, porque esos no van a permanecer bajo la sombra mucho tiempo, ni tampoco le voy a permitir que acaben conmigo. Bueno, yo no soy abogada, señor Luzardo, pero sí podría adelantarle que esos documentos le van a traer muchísimos problemas. Incluso podría ir preso. Comunicadora. Déjeme decirle que yo estoy preparado para todo. ¿Y si va a la cárcel? Bueno, yo no creo que eso pase. Pero si pasa, déjeme decirle que yo voy a salir más rápido que canta un gallo, ¿estamos claros? ¿Y cómo va a ser eso? No se preocupe por eso, comunicadora, no se preocupe. Yo lo que quiero es... Ocúpese de lo que le corresponde. Usted lo que tiene que hacer es hacerme parecer a mí ante la opinión pública como un hombre santo. Y el resto me ocupo yo. ¿Estamos claros? Ocúpese de su trabajo, comunicadora. ¿Cómo se le ocurre a la nona morirse el día de mi boda? Mercedes, por favor. Mi abuela no está muerta. Claro que no. A ella la van a atender rápido y se va a poner bien. Bueno, si no es muy grave, porque tengo entendido que ella ha sufrido de esto antes. Bueno, ¿qué es lo que acontece? ¿Cuál es la llorantina? Ay, papi, que a la nona le dio una moridera y ahora mi luna de miel va a ser una funeraria. ¿Qué? Las cosas no son así. Lo que sucedió fue que a la abuela de Juan Pablo le dio un infarto y se la llevaron de emergencia a la clínica. Yo quiero estar con ella, yo no me puedo quedar acá sin hacer nada. Yo te acompaño. Tú no vas a ninguna clínica, a ningún lado, chica. Sale para allá que vamos a hablar con papá. Sal para allá. Felipe, tu hermano dijo que esperara. Tú tampoco vas a la clínica. Mi boda no se ha terminado. Primero, la boda ya se terminó. Segundo, yo no voy a la clínica. Y tercero, contrólate. Si no hay comando, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Esperar a ver en qué termina todo esto. Confiar en el hoy, tener paciencia. No puedo tener paciencia. Yo no puedo tener más paciencia. Yo tengo que recuperar mi vida, tengo que volver a empezar desde un principio. Yo tengo Astrid, pero no es mía. Luzardo me la está engatusando, él mismo me lo dijo. Yo te entiendo, Matías, pero escúchame. Tienes que tener paciencia. Debemos confiar en que Eloy tome una decisión. Las cosas no son así tan fáciles. Perdóname lo que te voy a decir, Leopoldo. Pero para ti de pronto sí es más fácil. Tú no has perdido nada. Tú sigues con tu profesión. Tú nunca has dejado de ser el doctor Leopoldo Tovar y Tovar. Yo perdí hasta mi apellido. Yo he perdido demasiado. Matías, escúchame. Tú y yo tenemos un problema en común, que es el comando. Debemos recuperar nuestra fortaleza como organismo. Eso también tiene que ver con nuestra lucha por la justicia. Ya está, no nos van a lograr borrar del mapa así tan fácilmente. Sí, me borraron del mapa. Pero bueno,
Yo sé que yo no estoy muerto, yo sé que estoy vivo. Pero eso sí, yo voy a vivir mi vida como siempre la he vivido. Esto está buenísimo. Ni pensar que a mí me invitaron de chiripa para esta fiesta, ¿eh? ¿Tambó? Chico, te va a dar una indigestión. Mana, me asustaste. Bueno, no le vayas a contar a nadie que me encontraste aquí jartándome los pasapalos. Porque sí es verdad que me va a tirar la raya del siglo. Sigue comiendo. Total, yo creo que esos pasapalos se van a perder porque ya la fiesta está por terminar. Y por mí ni te preocupes, porque yo vine a tomar agua y ya me voy. Mira, y hablando de todo como los locos, yo pensé que tú no ibas a venir. Bueno, lo hice por Mercedes. Mira, y cuéntame, ¿qué pasó con don Reinaldo? ¿Hablaste con él? ¿Qué pasó con lo de tu renuncia? Sí, conversé con él y voy a volver a la agencia. ¿Qué? O sea que te convenció. Ahora eres su amante oficial. No, Rambo, no. ¿Tú quién crees que soy yo? Lo que pasa es que el señor Reinaldo me pidió perdón y, bueno, me prometió que no se iba a propasar más nunca conmigo. Ah, no, sí, claro. Y tú le vuelves a creer a él. Mi amor, un hombre billetudo, un hombre mayor que está pendiente de una niñita, eso no controla sus impulsos. Eso es pura hormona y billete, ay, mi amor. Ya, Rambo, ya, sí, ya, deja la cosa. Por favor. Mira que esto es muy difícil para mí, porque yo necesito el empleo, pero tampoco quiero que el señor Luzardo se haga falsas esperanzas conmigo. Y menos quiero defraudar la confianza de Mercedes, la doctora Claudia y... ¡Ay, chico, ya yo no sé qué hacer! No sé. Tú no estarás pensando en contarle esto a la doctora Claudia, ¿verdad? Leopoldo, por favor, sálvala. Sálvame, mi abuela. Tranquilo, tranquilo, vamos a hacer todo lo posible. Preparen el RCP rápido. Tranquilo. Listo. Listo. Despejen. Aumenta. Despejen. Listo. Aumenta. Despejen. Listo. Estamos hablando mi día. Despejen. Listo. Decir a la doctora Claudia que su esposo está interesado en mí. Bueno, pues ni que se te ocurra. Porque ahí sí es verdad que estarías cometiendo el peor error de tu vida. ¿Y por qué lo dices en ese tono tan fúnebre? Bueno, porque la señora Claudia, ese es su esposo, ¿vale? Y por más que sea, aunque él sea un perro de taller y ella lo sabe, bueno, ella puede llegar a pensar que eres tú la que lo estás sonsacando. Y tú sabes de lo que son capaces ustedes cuando se ponen celosas, ¿verdad? Bueno. Sí, bueno. Tienes razón. Yo no puedo permitir que mi amistad con Mercedes y la doctora Claudia se destruya por un malentendido. Ay, ¿quién lo diría, no? La doctora tan buena que es y el señor Luzardo con su carita de yo no fui, ahora es todo un picaflor, ¿no? Y eso que Octavio me lo había advertido, pero yo no quise creerle. Ay, mi amor. Yo sé unos cuentos de ese señor. Bueno, que mejor no te los digo. Pobre señora Claudia. Tan buena que es ella. Yo me acuerdo cuando iba allá a la peluquería. Y yo le escuchaba los cuentos y las cosas. Bueno, ella no me contaba mucho, ella no era muy específica, porque ella es muy reservada con sus cosas, pero se le veía así, entre cada palabra, se le veía la tristeza. Trambo, ¿y por qué tú hablas así, como si Claudia más nunca fuera a ir a tu peluquería? ¿Qué pasó a usted? ¿Ustedes están bravos? No, chica, no. Por lo de Mercedes, que está embarazada, y entonces ahora yo voy a tener que atenderla seguramente aquí, en su casa, pues. Ya va, que Mercedes está embarazada. Ay, mi amor, ¿pero qué te pasa? Aterriza, claro, porque tú crees que se están casando así tan rápido, tan deprisa. Pero no vayas a decir que yo te lo conté, porque sí es verdad que me cortan la cabeza a mí. Ay, tú sí eres terrible, Rambo. Yo le he visto peores, te lo aseguro. Es que definitivamente uno no puede confiar en las mujeres, ¿vale? Son una traidora, una mentirosa. Mira, ahí está, mira mi caso. Yo tuve, bueno, tú sabes, una pequeña discusión ahí familiar, una desavenencia ahí en la casa. Entonces, ¿qué hizo la mujer mía? Fue para la clínica, armó todo un escándalo, se esperó, que agarró un poco de papel y lo trajo para acá y me puso una denuncia. ¿Tú puedes creer? ¿Ah? Vaya manera que tiene su esposa para resolver los problemas domésticos, ¿no? Sí, hombre, chico, ¿qué ves? Mira, hermanazo. Vamos quitando la careta aquí, vale, tú y yo tenemos confianza.
Vamos a resolver esto. ¿Cómo vamos a venir a la mata aquí? ¿Cómo así? Bueno, mira, sí, en confianza, como tú dices. En esta oportunidad no puedo hacer nada por ti. Pasa, vale. Porque no vas a poder hacer nada por mí. ¿Te pareció poco el regalo que te mandé con los muchachos? Sí, claro, pero... Ah, claro, ¿qué? No te... Dale enredo, háblame claro, ¿qué pasa? Lo que sucede, Luzardo, es que tu caso lo enviaron a una instancia superior. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó, Leopoldo? ¿Cómo está mi abuela? Logramos revivirla. Gracias, Dios mío, gracias. ¿Puedo verla? No, no, Juan Pablo, en este momento no. Tu abuelita está en estado de coma. ¿Estado de coma? Leopoldo, por favor, háblame claro, ¿sí? Tú eres mi amigo y no me puedes engañar. ¿Mi abuela va a estar bien? La señora Numidia sufrió un daño cardíaco muy grave. Pero no me hables como médico, sí, háblame como los hermanos que somos, por favor. Sí, sí, Juan Pablo, no te puedo responder porque no tengo respuesta. Un especialista tiene que evaluarla y solo él sabrá qué es lo que tiene y si se va a recuperar. ¿Puedo tener esperanza? Está viva. Esa es la única esperanza que tenemos. Y así te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina, que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contemplarte como luna que se cuela a tu balcón muriendo el día. Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía. Para verte, la noche es larga sin tenerte y paso en mi desvelo suspirando una caricia para quererte. Quizás no tengo que esperar, te lo repito sin cesar, entenderás lo que yo siento. No tengo